Did you make any adjustments at the plate coming into today? Una tarde buena para ti, tres y en este juego de hoy, incluyendo ese error de tres carreras. ¿Hiciste algún ajuste en el plato? Bueno, estoy tratando de estar más pasivo, de buscar el picheo mío en la zona, de poder darle para el medio, y la cosa está saliendo bien. Be more patient at the plate, you know, looking for a good pitch to hit, something in the zone, not trying to do too much and staying up the middle with it. Overall, how have you felt at the plate since coming off the injured list? Después del regreso de esa lesión, ¿cómo te has sentido en el plato en general? Bueno, me ha sentido bien. De todos los últimos juegos que ha tenido, tratar de seguir con esa consistencia y poder seguir jugando así. You know, I felt really good the past couple games, you know, so for me right now is trying to keep that consistency going for the next games. It seemed like a real battle for Jay Happ out there today. You were able to get him through five, allowing just two runs. How were you able to do so? Happ batalló cinco innings. ¿Cuál fue la clave? ¿Qué notaste de él? ¿Cuál era el plan para él específicamente en este juego de hoy? Bueno, estábamos tratando de atacar a los bateadores, trae uno. Muchas veces no pasó así, pero no pudo aguantar en cinco innings y el bullpen pudo hacer su trabajo y ganar el juego. Yeah, you know, we were trying to be aggressive, try to get strike one with him today. Sometimes it happened, but even so, he gave us a battle out there, for held the game for five innings. Bullpen came in, did a great job, and won this game today. Gary Marlin, I appreciate the time. Thank you.